Muy buenas amigos de Madrid Tifi, hoy os traemos un nuevo vídeo y esta vez es un poco distinto. Vamos a entrar en un debate en el que nos vamos a mojar y vamos a hablar de la eterna rivalidad, Fender o Gibson. He aquí la cuestión. Vamos a hablar un poquito de diferencias entre las dos grandes marcas de la historia de la guitarra y del rock en general, ¿no? ¿Qué caracteriza a una o a otra? Fender principalmente lo que le caracteriza es el sonido limpito, la definición, la Strato, que es su guitarra más mítica como esta que tenemos aquí, pues la polivalencia, ¿no? El tener 5 posiciones en las pastillas, el añadir pues la humbucker como se añadió, o la pastilla simple, el trémolo, y ese sonido pues limpito, ese brillo, ¿no? Ese twang que se suele decir que es tan característico del sonido Fender, pues lo que suele decir. Esas son las principales características que nos va a presentar Fender, y en este caso haciendo más hincapié una Stratocaster como esta que tenemos aquí. Por el contrario, ¿qué caracteriza a Gibson, ¿no? Y a su modelo más mítico, que es el Les Paul? Al tener un cambio de maderas de Fender a Gibson, Fender suele utilizar mucho aliso, fresno, y Gibson principalmente utiliza caoba. Aquí el sonido va a ser más gordo, más rudo. La presencia de las dos humbuckers con 4 controles independientes y el selector pues hace que al final tengamos menos opciones, pero esa potencia, ese gordo, ¿no? Ese ataque que es como, wow, ahí se sabe que hay una Gibson. Son guitarras que lo mismo, al tener una madera más pesada y más densa, pues suelen pesar un poquito más. De hecho, a lo largo de los años, pues he hablado de las cavidades que se le ha hecho alguna Les Paul para aligerar el peso. Pero si tuviésemos que poner dos diferencias claves entre una Fender y una Gibson, ¿no? A la eterna pregunta de ¿cuál es mejor? Realmente yo diría, y desde aquí nosotros decimos que ninguna es mejor, son distintas y complementarias, podríamos llegar a decir incluso, ¿no? Por aquí tenemos un sonido como más definido, más limpito, más brillante, y aquí pues un sonido más rudo, más tosco, más potente. Entonces, dependiendo del estilo que vayamos a hacer, podemos adaptarnos a una o a otra, tenemos que saber elegir. Y luego, como todo, según pasan los años, todo va evolucionando y va cambiando. Hay modelos hoy en día de Fender ya con maderas que han utilizado Gibson durante mucho tiempo, y hay guitarras de Gibson que van más ligeras de peso, con otra disposición de pastillas, como ha podido hacer Fender. Entonces, en esa línea no hay una mejor o una peor, simplemente pues son marcas distintas, modelos distintos y con sonidos distintos. Ahora bien, Madrid Tifi se queda con las dos. Yo personalmente me quedo con Gibson. ¿Y vosotros?